خليتكش تحبني وادي انت شو انا كنت ببعد قد ايه ولا يوم ضعت ما خليتكش تحبني وادي انت شو انا كنت ببعد قد ايه ولا يوم ضعت Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente desde Ciudad de Panamá. Hoy vamos a hablar con nuestra embajadora en Panamá, la doctora Gina Benedetti de Vélez. Ella ha aceptado gustosa dialogar con nosotros durante los próximos minutos. Doctora Gina, muchas gracias por conversar con Sucesos Internacional. Y primero que todo, hablar un poquito de todas estas perspectivas que tiene Panamá, que es un país que está con una ubicación estratégica realmente privilegiada. ¿Y qué podemos hacer los colombianos frente a un país con tanto desarrollo como Panamá? Bueno, ante todo, nosotros tenemos la ventaja de que Colombia también es un país que tiene una ubicación estratégica. Yo siempre visualizo a Panamá y a Colombia como países complementarios, porque realmente nosotros en Colombia también es un país de oportunidades y con una ubicación estratégica que amerita que nos complementemos entre los dos países. Bueno, pero y al complementarse, ¿cuáles son los beneficios mutuos que tiene Panamá de Colombia y Colombia de Panamá? Bueno, yo considero que entre las vocaciones que tiene este país es un país de servicio, un país donde hay unas oportunidades tremendas en el campo turístico. Y nosotros como colombianos venimos trabajando mucho en desarrollar el sector turístico de Colombia, la industria turística en Colombia. Vemos los resultados últimos que hemos tenido a nivel de crecimiento con toda la política turística del presidente y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Y ese know-how y ese potencial de Colombia, yo lo veo con una complementariedad muy clara con Panamá, que es un país que viene incursionando en los últimos 3 años. El crecimiento que ha tenido Panamá en el sector turístico también es muy amplio. La participación del sector turístico en el Producto Interno Bruto panameño ha crecido enormemente y este país está perfilando a ser un país donde el turismo ocupa uno de sus principales lugares en el desarrollo económico del país. Y yo creo que es una oportunidad, así lo hemos manifestado a los diferentes inversionistas colombianos. Le hemos dicho, mire, aquí hay oportunidad porque habría la oportunidad de hacer un ciclo. Cuando tú tienes inversión en Colombia en turismo y tienes inversión en Panamá, ese mismo esfuerzo de publicidad en el exterior se va a ver pues reflejado en una ocupación hotelera en ambos países y complementarias como yo la veo. Ahora, señora embajadora, ¿qué están haciendo los colombianos en Panamá? ¿Cuáles son los sectores donde los colombianos están invirtiendo más en Panamá? Bueno, realmente aquí ha habido, en los 3 años y medio que tengo de estar aquí, he tenido la suerte que ha habido como un renacer de las relaciones entre Colombia y Panamá, y esas relaciones pues se han visto traducidas en la inversión de colombianos en Panamá dentro de esa política que hay en Colombia de que el colombiano está mirando ampliar su cobertura de negocios a nivel internacional. Vemos pues empresas importantes colombianas que han querido abordar el mercado de Centroamérica y el Caribe, han visto una posición estratégica en Panamá por muchas de las ofertas que Panamá estimula la inversión. Y lo hemos visto pues también en el sector constructor, la experiencia colombiana en el desarrollo inmobiliario y de vivienda de interés social, vemos cómo se ha traducido en Panamá como también una muestra de que tenemos la capacidad de hacer a veces presencia directa de empresas o a veces en muchas oportunidades con alianzas estratégicas. Por lo general vemos cómo el constructor colombiano se apoya en una constructora panameña en la realización del proyecto, aunque la promoción, el cierre financiero y el know-how de pronto haya un gran ingrediente del constructor colombiano. Pero estamos viendo muchas alianzas estratégicas y hemos visto cómo ha crecido la construcción en Panamá. Ahora, pero no es solo en vivienda de interés social. Están trabajando mucho, primero en centros comerciales y en grandes edificios. Me refiero a la vivienda de interés social porque es un campo que ahora lo estamos viendo. Pero el inicio de hace 3 años se vio reflejado, como tú bien lo anotas, en construcción de centros comerciales, el multicentro, claro, que fue bajo la dirección de Pedro Gómez, y grandes edificios. Tenemos muchas empresas colombianas que están construyendo edificios de apartamentos para el sector de estrato 5 y 6, apartamentos pues de 50 a 100 pisos.
Aquí estamos viendo en toda la nueva zona de Costa del Este, que es una zona que hoy en Panamá tiene un crecimiento. Cuando llegamos nosotros aquí, podríamos decir que habrían unas urbanizaciones. El concepto del edificio en esa zona se está introduciendo con liderazgo de panameños, porque aquí también hay unas firmas panameñas muy importantes que vienen desarrollando el sector de la construcción, pero también con una gran participación de los colombianos, como también hemos anotado firmas de otros países que también están viendo a Panamá como un sitio de oportunidades para la construcción. Ahora, y vemos también que muchos de esos constructores son costeños. Hay parte de los constructores costeños, porque tú sabes que Panamá tiene una vocación similar a nuestra costa Caribe y nuestra costa Pacífica. Eso ha hecho que la idiosincrasia del panameño se vea muy reflejada, o hay una comunicación que fluye entre los colombianos de la costa Caribe y de la costa Pacífica, y eso también ha permitido de que hay una identidad cultural, por cuanto aquí en Panamá, históricamente, si analizamos los grandes apellidos panameños, muchos de ellos vienen de la costa Caribe colombiana. Y es así como vemos una gran colonia de barranquilleros. Son líderes de los costeños en la colonia barranquillera. La vemos presente en muchos de estos negocios, en el sector cementero, en el sector constructor, en el sector servicio, en todo lo que son los negocios que van unidos a la construcción, en el suministro de los materiales que vienen de Colombia, y también las instalaciones y mano de obra colombiana para el sector de la construcción. Ahora, además, hay un aspecto que incide muchísimo, y es el hecho de la cercanía, ¿no? Estamos a menos de una hora de vuelo entre Barranquilla y Panamá, y lo mismo Cartagena. Claro, no, es que indiscutiblemente nosotros vemos claramente la presencia entre los colombianos. Yo podría destacar los costeños, sí, pero también hay una presencia de antioqueños importante, como emprendedores que son, como también una presencia de empresas caleñas. Hay un sector que es el sector de concesiones de todo lo que es la parte vial, y que aquí hay unos desarrollos de unos proyectos importantes de carretera, y ahí vemos cómo muchas empresas nacionales muy reconocidas en Colombia están presentes, son las constructoras de estos proyectos. Aprovecho la oportunidad que me brindas para convocar a todo el sector constructor, de contratistas de Colombia, especial de la costa, ya que este programa es de cobertura de la costa Caribe colombiana, muy querido Telecaribe para nosotros los cartageneros, porque te acuerdas que soy cartagenera, pero siempre vemos a Telecaribe como parte de nuestra, claro, de nuestra televisión de la costa. Quiero convocarlos para que estén muy atentos a todos los proyectos, los macroproyectos que se están gestando en Panamá. Existen macroproyectos en el sector portuario, hay macroproyectos en la parte de concesiones de obras de infraestructura, de carretera. Existe pues ese proyecto importantísimo que no, hay que estar muy atento, porque se va a requerir mano de obra técnica y mano de obra especializada dentro del esquema de la participación que podría tener los extranjeros en Panamá, cumpliendo con las normas panameñas, para todo ese macroproyecto que se está gestando en Panamá, como es la ampliación del canal. Existe también unos estímulos en Panamá para la parte de desarrollo educativo universitario. Yo creo que también las universidades de la costa tienen que mirar cómo extender sus servicios a cursos extensivos, ya sea a través de convenios con universidades panameñas o de presencia aquí en una zona que se llama la Ciudad del Saber, para que tengamos esa unión de ofrecerle al estudiante panameño la posibilidad de estudiar en nuestras universidades. Hemos visto que muchos dirigentes del sector ganadero, del sector agroindustrial, están incursionando en Panamá. ¿Cómo está ese campo? Bueno, realmente a raíz de los TLC que ha firmado Panamá con Centroamérica, con Singapur, y el desarrollo, pues, que ahora ellos están a puertas también de firmar el TLC con los Estados Unidos, el sector y la política interna del gobierno panameño está dirigida a incentivar, a estimular, a acompañar el desarrollo agroindustrial de este país. Lo vemos, es pequeño, pero vemos cómo en el campo de la ganadería, en el campo del cultivo de frutas, vemos cítricos principalmente. De cítricos, pero también la patilla, el melón. Vemos el crecimiento que ha tenido hasta de 300% en las oportunidades que se les están abriendo hacia el mercado de Centroamérica y el Caribe. Ahora, el presidente Uribe dijo en Barranquilla hace unos días que está el gobierno haciendo esfuerzos
por establecer un TLC no solo con Estados Unidos, sino también con los países del Caribe y Centroamérica. ¿Cómo mire usted esa proyección del presidente Uribe? Bueno, una de las importancias de las relaciones que ha tenido Colombia con esta zona ha sido el liderazgo del presidente Uribe. Él, desde que inició su gobierno, entre su política exterior, que lidera pues la canciller Carolina Barco, tiene claramente identificado la importancia que tiene las relaciones estratégicas entre Colombia con Centroamérica y el Caribe. Indiscutiblemente el comercio es parte de ese interés de fortalecernos regionalmente en un mundo globalizado, e indiscutiblemente pues la iniciativa del presidente en que estemos integrados en todos los campos también tendrá una participación importante, todo el desarrollo de los negocios y el marco natural que son los TLC que se firman con los países. Pues nosotros estamos muy atentos en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, bajo las directrices del presidente, avance en los temas que considere el presidente como importantes para Colombia, para el fortalecimiento regional y para abrir oportunidades para la región con Colombia y para Colombia con la región. Ahora, señora embajadora, hablemosle un poquito a esos microempresarios que tenemos en Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, que tienen una serie de productos, que se han ido capacitando, que han estado consiguiendo créditos a través de diferentes fundaciones o a través de algunos organismos de crédito. ¿Qué pueden hacer ellos en Panamá, independientemente del producto que tengan? Porque vamos a hablar en términos generales, porque no podemos entrar a tocar cada uno de los puntos donde nuestros microempresarios están haciendo cosas importantes. Bueno, yo considero que aquí hay varias oportunidades que se brindan. Una es en forma directa, a través de las embajadas. La política del gobierno, como bien lo saben los colombianos, ha sido que los embajadores, ahora somos embajadores, como lo llama el presidente, de maletín, embajadores que somos trabajar, trabajar y trabajar, y que dentro del plan estratégico de la Cancillería hay un renglón muy importante que es ser instrumento para que puedan los colombianos a nivel de microempresas, de medianas empresas y los grandes industriales puedan tener un soporte en las embajadas en el exterior. Nosotros hay varios canales. Existe el canal directo con la embajada a través, puede ser de ProExport, que es el instrumento de la empresa de gobierno especializada para apoyo a las exportaciones y para apoyo a la agenda de negocio, para poder nosotros orientar a que ese microempresario, a que ese mediano empresario colombiano realmente sea rentable los costos en que va a incurrir en venir a un país a promover su producto. ¿Y qué están identificando ustedes que les gusta el panameño en Colombia? Bueno, nosotros hemos hecho una tarea aquí con el equipo de mirar qué le gusta al panameño, cómo siente el panameño, y eso nos ha permitido identificar que tienen actividades deportivas como el golf, y por lo tanto los invitamos a que jueguen golf en Colombia. Ya están yendo a Bogotá con mucha frecuencia porque el panameño le gusta el clima frío. El panameño se identifica. Para cambiar un poquito, ¿no? Sí, y porque a ellos les gusta realmente. En el tema turístico les vemos mucha vocación por ir a Cartagena, San Andrés. Sin embargo, muestran interés en viajar al Valle del Cauca, sobre todo a Buga, porque aquí ha habido tradicionalmente una vocación por peregrinaciones hacia el Cristo milagroso de Buga. Estamos tratando de rescatar esa vocación con esa región. Y en Antioquia notamos que ellos también tienen interés de conocer esa región. Utilizamos, por ejemplo, las ferias taurinas de Colombia, que inician con Cali, continúan con Manizales, Cartagena, Bogotá y Medellín, porque vemos que aquí hay una vocación de, hay un grupo de peña taurina panameña que venía viajando históricamente a Perú, a México, y hemos querido que retornen sus viajes hacia Colombia. En el caso de Barranquilla, hemos tenido recientemente la experiencia de un grupo de panameños que han manifestado que el año entrante quieren estar presentes en el Carnaval de Barranquilla. Por lo tanto, le hemos dicho a unas empresas panameñas que consideramos que el Carnaval de Barranquilla, además de ser declarado también patrimonio de la humanidad en la parte cultural y oral, queremos que esas empresas panameñas que tienen hoy interés económico en Colombia miren el carnaval como una vitrina nacional e internacional, que porque estar presente en el carnaval es mostrar sentido de pertenencia por el país, y es un momento propicio de articularnos culturalmente, porque en Panamá también existe el festival, el Carnaval de Panamá. Entonces hay un hilo conductor cultural, hay una idiosincrasia
de personal, de panameños con colombianos, especialmente el barranquillero. El barranquillero tiene un estilo de vida que se parece al panameño, uh-huh. y el panameño siente una atracción especial por esta región de la costa Caribe, y creemos que el Carnaval de Barranquilla podría ser un buen escenario, porque ellos también tienen al interior de ellos esa vitalidad, ese entusiasmo de participar en un escenario internacional donde Panamá por primera vez, si no estoy mal, iría con una comparsa. Estamos luchando para ver si eso lo podemos concretar, y vamos a pedir colaboración en este momento de Telecaribe para que a través de los organizadores del Carnaval de Barranquilla nos abran un espacio para ver nosotros con Patricia, que es barranquillera, concretamos una buena participación de una comparsa panameña en el Carnaval de Barranquilla. Perfecto. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con Patricia Montoya, ministra consejera de la Embajada de Colombia en Panamá. Una pausa y regresamos para el cierre. En la parte final de nuestro programa vamos a dialogar unos minutos con Patricia Montoya, la ministra consejera de la Embajada de Colombia en Panamá. Bueno, Patricia, después de tanto tiempo de estar en Panamá, ¿cómo ha sido su experiencia tratando de facilitar las cosas a los empresarios colombianos para que vengan a invertir en Panamá, y al revés, de que los panameños también tengan la posibilidad de hacer cosas en Colombia? Mira, realmente la experiencia ha sido súper edificante. El hecho de uno poder servirle a su país y a su gente fuera es realmente motivador. Yo me he mantenido desde que inicié mi tarea aquí en Panamá motivando en especial a los barranquilleros y a la costa Caribe. He querido que sientan que en mi persona y en el de la embajadora, que somos costeñas, tienen dos mujeres dispuestas a luchar con ellos hombro a hombro para sacar adelante sus proyectos. Bueno, ¿y en qué campo básicamente los barranquilleros están trabajando en Panamá? Mira, el barranquillero primero es un visitante asiduo de Panamá por el comercio, sí, y el shopping. Correcto. Les encanta, ahora que pues Panamá ha crecido en moles, tiene un comercio súper interesante, unas ofertas maravillosas que a los barranquilleros nos encanta. Uh-huh. Han crecido muchísimo en la parte de la construcción. El barranquillero, tenemos gente que tiene aquí ya algunos años, tenemos representantes importantísimos desde el punto de vista de perfilería de aluminio, lo que es la parte de vidrios, en los grandes proyectos, tenemos igualmente toda la parte de acero. Pues nosotros tenemos en Barranquilla todo ese liderazgo que tiene pues el sector gasífero en la costa colombiana. Y estamos pues atentos a servirles a ellos para que ese gran proyecto, porque es un proyecto nacional con mucha fuerza, el presidente le ha dado mucha fuerza al tema, igual los panameños, nosotros pues hacer la labor de facilitarles a este sector de la economía colombiana la realización de ese proyecto. Ahora, ¿y los panameños qué buscan en la costa? Concretamente Santa Marta, Cartagena, las principales ciudades del Caribe. Nuestras playas son hermosas, el Caribe en general, sobre todo el colombiano, tiene unas playas muy lindas. En Barranquilla, por ejemplo, la moda. Uh-huh. El panameño le gusta mucho la moda colombiana, y en especial la de nuestros diseñadores barranquilleros. La música, uh-huh. la música nuestra del Caribe, y nuestra gastronomía. Adoran nuestra comida. Esa es una de las tareas que más hemos hecho aquí. Bueno, y desde el punto de vista empresarial, ¿qué tipo de cosas están haciendo los panameños en la costa? Mira, ellos en este momento, como inversión, el panameño ahora están mirando toda la parte, la infraestructura médica, uh-huh. las compañías de seguros, en su afán pues de ellos ser más efectivos financieramente, están volviendo a mirar a Colombia para mandar a sus pacientes, porque ellos los mandan a otros países más lejanos, más costosos, y entonces nosotros hemos ido creciendo en infraestructura médica, que es importante convocar al costeño nuevamente a que refuerce este tema, porque el panameño está mirando de cerca que se acerquen a las compañías aseguradoras y que las miren. El panameño mira a Colombia hoy, ellos durante muchos años anteriormente iban con mucha frecuencia a Colombia y sobre todo a la costa. Posterior a todos estos problemas pues ya conocidos, que afortunadamente hoy tenemos unos avances tan significativos, ellos están volviendo. Regresando. Entonces eso también nos ha motivado muchísimo. Hemos llevado cualquier cantidad de misiones hacia Cartagena, hacia Barranquilla, gente que va, que visita. Yo he querido motivar a la alcaldía, a la gobernación del Atlántico, quiero que vengan, que hagamos algo muy bueno. Como tú veías, la embajadora te contaba que ya ha estado aquí diferentes regiones del país. Quiero
que mi región, de donde yo soy, pues se haga presente y mostremos todo lo que tenemos y la oferta tan interesante. Tenemos un área aquí que se llama la Ciudad del Saber, donde ellos podrían poner algo pequeño, representativo, pero con una proyección gigante. El panameño toda la vida le gustó la educación y la formación académica colombiana. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer. Bueno, Patricia, encantado de estar contigo aquí en Panamá. Qué placer que hayas estado aquí. Muchas gracias. Y gracias. Bueno, aquí tenemos dos tremendas representantes de la Costa Caribe manejando esta embajada en Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Y regresamos la próxima semana, el próximo sábado, desde Panamá. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.